El periodista entrevistó a Sánchez con preguntas fáciles, hasta el punto de que muchos denuncian que al final de la entrevista un micro abierto desveló la verdad de la charla. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha sido entrevistado este martes en TV por el periodista Xavier Fortes en lo que, según muchos españoles, más que una entrevista, ha sido un auténtico masaje. Preguntas fáciles. Ataques a la oposición por parte del periodista dejando caer cuestiones con mensaje preparado de Sánchez. Y por último, como se demostró al final de la charla, preguntas pactadas. Y es que el periodista gallego le dijo a Sánchez al final de la entrevista: bueno, todo bien, ¿no? Una frase que se coló por culpa de un micro abierto, y que deja ver la posibilidad de que ambos sabían cuáles eran las preguntas y las respuestas. Algo que el periodista ha desmentido en un mensaje oficial en su cuenta de Twitter, en la que se ha burlado de las críticas. Si de media hora de entrevista al presidente del gobierno, la única crítica de mis habituales acosadores en Twitter es una habitual frase hecha de cortesía tras una despedida, es que en realidad no tienen nada más que decir. Por lo tanto, muy agradecido por el elogio, ha espetado Fortes. Pero para la plataforma de trabajadores de RTV en contra de la mordaza existente en la corporación pública, la entrevista a Sánchez fue demasiado amable. Fortes tiene obsesión con el CGPJ para culpar del PP, y Sánchez dice que respeta el poder judicial, y no pregunta por su asalto a la justicia. Además, habla de corrupción del PP pero no le recuerda a los ERE aunque sí los indultos, etc., ha denunciado la plataforma. Una entrevista fácil que desde luego ha desatado muchos comentarios irónicos en las redes sociales sobre el masaje que Fortes le dio al presidente del gobierno. Siempre viene bien un magreo cuando se vuelve de las vacaciones, ha comentado un tuitero. Muy interesante la comparecencia conjunta de Pedro Sánchez y Xavier Fortes en La 1, decía por otro lado el periodista Gorka Maneiro.